La gente ahora toca comentar los bonos raciales. ¿Qué son los bonos raciales en realidad? Bueno, yo les voy a contar. Los bonos raciales es como un porcentaje que modifica el daño de alguna habilidad, pero esto no aumenta ni el sentido ni el. O sea que esto es depende de la raza, no es nada más que eso. Es el porcentaje que modifica el daño y ¿dónde acá te dicen modificadores? Esto lo tiene que ver la descripción, pues ver modificadores de daño, ¿no? Y acá le dice que los ataques básicos, el porcentaje que mejor ataque básico es el Saiyan, le sigue la raza de Freezer, por poquito después le sigue el Namekiano, Majin femenino, Majin masculino, humano masculino, humano femenino, mujer Saiyan, es el que tiene el peor ataque básico. Pueden verlo acá, pueden pausar el video. Este es el ataque básico. Ahora vamos en explosiones. Este es el valor por el cual se multiplican estos daños. Después explosiones básicas, que sería Rafa X básica. Mujer Saiyan está en el tope de este top. Le sigue la raza de Freezer. No, pará, explosiones básicas no. Explosiones básicas, ¿qué sería? Evasivas, bueno. Debe ser evasiva, ¿no? Donde Mujer Saiyan está al tope. Después le sigue raza de Freezer, Namekianos, Mujer Majin, Majin masculino, masculino humano, femenino humano y masculino Saiyan abajo de todo. Después, super golpes. Bueno, tenemos al tope Majin femenino, ojo con el Majin femenino. Humano masculino, va muy bien humano masculino. Saiyan femenino, Saiyan masculino, Majin masculino, Namekiano, raza de Freezer y humano femenino. En super golpes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un puño super dragón. O qué sé yo, puño de dragón o boludeces así. Y después en Super Rafa de Ki tenemos femenino Saiyan al tope, femenino humano, Freezer Race, raza de Freezer, hombre Saiyan, Namekiano, hombre Majin, mujer Majin, hombre humano. Está bastante esto, está bastante, así por decir, bastante equilibrado. O sea que todos tienen algo piola. Pero bueno, después tenemos también velocidad de movimiento, que cambian, depende los PJ, donde, bueno, esta velocidad de movimiento, también, bueno, va dependiendo de la altura. Por ejemplo, 100% de velocidad es cuando está en los valores tipo como que determinados, ¿no? O sea, la altura afecta a la velocidad. Y el peso no afecta a la velocidad, el peso no afecta a la velocidad, pero bueno. Y acá te comenta que, bueno, hay tres opciones de altura, o sea que hay tres opciones de velocidades. Donde para los humanos, los Namekianos y los Saiyan masculinos, la velocidad de movimiento en el suelo es idéntica respecto a la velocidad de movimiento del aire. Mientras que en otras razas, velocidad diferente para el movimiento del aire y suelo. Cuando un, bueno, el Dragon Dashing, esto cuando lo vas como a buscar, si no me equivoco. Bueno, acá te dice la raza de Freezer obtiene más velocidad del 50% con poca salud, pero esa no forma parte de los cálculos. Y seguimos. Bueno, acá te dice la velocidad de avance con el tope de la Majin mujer. La velocidad de carrera, ¿no? Saiyan hombre, Saiyan mujer, humano mujer. Están en el mismo top. Humano hombre, Namekiano, raza de Freezer y Majin hombre. Ok. Velocidad de aire. Velocidad de vuelo sin Dragon Dashing. O sea, esto sería caminando, lo de arriba, si no me equivoco. Y bueno, volando sería primero raza de Freezer, Saiyan hombre, Saiyan mujer. Humano mujer, humano hombre, Namekiano, Majin hombre, Majin mujer. Y después tenemos con el Dragon Dash, que sería cuando lo va a buscar. Tener la raza de Freezer el que más velocidad tiene, seguido del Majin femenino, humano femenino, Saiyan femenino,
Humano masculino, Saiyan masculino, Namekiano y Majin masculino. Esto es muy técnico, ¿no? Y bueno, Dash. Esto no sé cuál vendría a ser. Acá medio con los nombres me confundo, pero bueno. Acá te dice que, bueno, Majin femenino, Freezer, Saiyan femenino, humano femenino. Después vienen los humanos y el Saiyan masculino. Y después el Namekiano y el Majin masculino. Bueno, acá tanto los valores para la gente que quiera. Y en el próximo video vemos bonos raciales. La verdad que esta parte medio me confunde los nombres. Dragon Dashing, si no me equivoco, es cuando lo vas a buscar con el triángulo círculo. Esto sería corriendo. Esto. No, esto sería volando. Esto sería el Dragon Dash. Y este Step Dash. ¿Cuál sería? Por ahí el Step Dash, el que yo digo. Y velocidad de Dragon Dash sería. Claro, ya sé, ya entiendo, ya entiendo. Cuando lo va a buscar es el Dragon Dash y cuando lo apretá para buscar dos veces es el Step Dash. Ok. Pero bueno, el siguiente video vamos a ver bonos raciales. Si me equivoco, díganme. Acá están todos los valores y nos vemos en el próximo video.